Estamos en la exhibición Blanco, Azul y Rojo 1821-2021. En esta ocasión tenemos la oportunidad de presentar un traje muy especial de la colección histórica que tenemos en el Museo Nacional. Es el traje de novia de la señora Dorothy Bates, que lo usó en 1890 aproximadamente y fue donado el año pasado por la familiar de ella, que estaba muy emocionada por donar esto junto con otros objetos que entraron también en la colección. Lo más interesante de este vestido es que es de seda, como pueden ver, es una seda con rayas, es un patrón muy muy discreto a decir verdad, y se complementa, además del diseño como tal, de lo que serían los plegados y así, con el encaje que tiene en las mangas. Un detalle súper importante desde mi perspectiva es este bolsillo que tienen en agua, que es como un secreto. Este es un traje de novia que se utilizó en ese momento, a finales del siglo XIX, pero aquí lo importante es que eventualmente no se utilizaba únicamente como un traje de novia como tal, sino que se utilizaba también en el diario vivir. Entonces, por eso es que la blusa, por ejemplo, tenía manchas que no tenía la enagua. En cuanto a lo que fue la conservación y restauración del vestido como tal, lo que hicimos fue hacer dos limpiezas. Primero fue una limpieza mecánica, que consiste básicamente en hacer como quitarle el polvo, y luego una limpieza química, que aunque se escucha muy rudo, en realidad no es así. Lo que se utilizaron fueron como productos especiales para el textil y de esta manera poder eliminar la suciedad. Básicamente la suciedad en este traje estaba en la parte de lo que serían las axilas de la pieza, y era una mancha muy muy fuerte. Entonces, gracias a esta limpieza química que se realizó, logramos eliminarla sin eliminar de la totalidad de lo que se le diría la pátina. La pátina es como esta mancha que ya da el tiempo, que hay que conservar de igual manera. Como parte de las acciones también de lo que sería la conservación y restauración del traje, fue la consolidación de ciertas rasgaduras que tenía en la tela. Entonces, principalmente en la parte de lo que sería la blusa, la enagua estaba en muy buenas condiciones, a decir verdad. La blusa como tal tenía entonces estas rasgaduras que mencioné, y lo que se hizo fue ponerle una tela por debajo para reforzarla y así la puntada tuviera mayor consistencia. Para el Museo Nacional, cada objeto que tenemos dentro de las colecciones es de suma importancia. No es diferente en el caso de los textiles. Lo único es que, por ejemplo, la colección de textiles no es tan grande como podría ser, porque a veces piensan las personas que no son importantes estas prendas que utilizaron mis abuelos o así. En realidad son de suma importancia porque aportan un grano de arena más a lo que es la historia costarricense. Entonces, si se tienen colecciones o se tienen prendas que se pueden donar, perfectamente pueden donarlas al Museo Nacional, que van a ser parte de nuestras colecciones y serán tratadas de la mejor forma a nivel de conservación y restauración.